Nuevamente nos encontramos aquí en Respuestas por NCDN y para mí es un honor. Soy la NFL y sí estaré muy contenta de acompañarlos en este trayecto. Iniciamos con los titulares. Las estadísticas indican que esta generación emprende más que las anteriores. Conozcamos a qué se debe esto. La endometriosis afecta a millones de mujeres en todo el mundo. Explicaremos qué es y cuáles son sus síntomas. Los trastornos de sueño solo afectan directamente a quienes lo padecen. También podrían afectar a su pareja. Analizaremos cómo les afecta y qué hacer al respecto. Enseguida iniciamos con el contenido de hoy. Según investigaciones realizadas por el Banco Popular Dominicano, la mayoría de los millennials dominicanos prefieren emprender su propio negocio frente a trabajar como empleados de otras empresas. La cifra alcanza específicamente el 70% de los jóvenes encuestados, lo que evidencia la tendencia de que mientras más joven, mayor la tendencia de preferir trabajar de forma independiente, sobre todo porque tienen mayor autonomía e independencia, manejan su propio horario, no tienen que reportarse a otros jefes y pueden dedicarse a lo que realmente les apasiona. Contrario a estos, los que prefieren seguir trabajando como empleados de empresas aseguran que de esta manera tienen mayor estabilidad y seguridad económica, además de los beneficios de contar con un seguro de salud y las compensaciones salariales. Los jóvenes emprendedores señalan ciertos obstáculos a los que han tenido que enfrentarse cuando deciden iniciar su propio negocio, entre ellos la falta de inversión y financiamiento, inestabilidad en el mercado, poco apoyo por parte de la población, problemas para consolidar un equipo de trabajo y la dificultad para hacer redes de contacto. De acuerdo a la directora de comunicación de la Fundación Más Humano en España, Carla Pérez, esta necesidad de trabajar de forma diferente y asociada a la autorrealización personal es lo que explica que la mayoría de los jóvenes consideren el emprendimiento como una forma de alcanzar el equilibrio y la felicidad. Realizamos un sondeo para saber qué piensa la gente sobre este tema. Veamos. Ha cambiado la cosa, como que, no sé, como que la juventud de ahora es más desarrollado que antes, ¿ves? Porque el mundo avanza tecnológicamente, puede ser. Y también porque los tiempos no son como los de antes. Y eso influye mucho. Porque están observando bien todo lo que está sucediendo últimamente en este momento. ¿Tú ves? Entonces ellos están poniendo las cosas más adecuadamente como debe de ser posible. Porque tienen más deseo de superación, de salir adelante. Hay más proyectos de educativo. Eso viene por medio de la educación, de que la gente cuando pone un negocito ya lo que quiere es tirar para adelante. Y se ve con algo lo que quiere poner otro. Y las cosas que van avanzando. Es lo que yo puedo creer de cada día, que si yo pongo una barbería yo lo que quiero es tener dos. Por la situación de que con una quizás no me dé. Y lo que quiero es avanzar y poner gente a trabajar. La situación de los empleos. Antes los empleos estaban más fácil que ahora. Ahora emprender es algo de todo. Por eso yo pienso que es más fácil ahora, debido a la situación de antes, emprender ahora. Es evidente que esta generación cuenta con mucho más oportunidades que las pasadas para poder emprender su propio negocio. Tomando en cuenta que tienen herramientas tecnológicas en sus manos a un solo clic que le permite tener mayor probabilidad de éxito. Sin embargo, para ello necesitan trabajar duro, buscar estrategias económicas que le permitan insertarse en el mercado. No basta solo con tener una buena idea y, sobre todo, tener mucha disciplina. Haremos una pausa. Pero al regreso explicaremos qué es la endometriosis y cómo se detecta. Y además analizaremos cómo afectan los trastornos de sueño a la relación de pareja. Recuerden que estamos en las redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, publicando contenidos especializados en educación sexual, por lo que los invitamos a que nos sigan y a que no se muevan, porque enseguida regresamos.